Bienvenidos, hermanos, hermanas en la fe. Vamos a aproximarnos a la profundidad del Evangelio de San Juan y en concreto al capítulo 3, versículos 16 a 21, donde nuestro Señor Jesucristo nos habla de la manera en la que amó Dios al mundo. De tal manera amó Dios al mundo. Y decimos esto que vamos a asomarnos desde nuestra insignificancia material y temporal ante este abismo incomprensible para nuestra mente insignificante, como decimos, diminuta, que no puede llegar a imaginar la naturaleza de Dios Padre, ni a imaginar el amor que Dios Padre extendió en toda la creación y en el envío de su Hijo unigénito al mundo material para enseñarnos el camino, para iluminarnos en este mundo material y no perdernos en la oscuridad. Vamos a atisbar con toda la humildad del mundo, porque un humilde servidor ni siquiera es padre, no puede comprender ni el amor paternal entre humanos. Por eso, imposible para mí comprender ni siquiera atisbar mínimamente, infinitesimalmente, este amor tan profundo de Dios Padre. Pero sí que puedo amar con toda mi alma a nuestro Señor Jesucristo como Hijo unigénito de Dios y a Dios Padre, creador de todo lo visible y lo invisible, que es el primer mandamiento que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Vamos a leer estas palabras de nuestro Señor Jesucristo y atisbar ese abismo que es la inmensidad de Dios Padre Todopoderoso. Y esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y reflexionamos, esto es palabra de nuestro Señor Jesucristo, y reflexionamos con la reflexión de nuestro hermano en la fe. Sic enim dilexit
Deus mundum ut filium sum unigenitum daret. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Quienes tienen hijos reflexionan a nuestro hermano de la fe, a los que aman muchísimo y en los que ponen toda su atención para que puedan crecer, desarrollarse y ser felices, quizás puedan imaginar el amor que hay que tener para dar a su Hijo único y que cargue con todos los pecados de la humanidad, sea asesinado, pero después salga venciendo sobre el pecado, la muerte y Satanás, consiguiendo que cada uno de nosotros podamos ser también hijos de Dios si creemos en Cristo. Es un hecho inconmensurable que solo podemos comprender remotamente dejando que el amor de Dios nos inunde por medio del Espíritu Santo. Pedimos a nuestro Señor Jesucristo que siempre nos preserve de la acción del maligno para que permanezcamos en Él, como quiso Dios Padre, para que seamos hijos de Dios. Amén. Bellísima la reflexión de nuestro hermano en la fe. Y cumplamos la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras obras sean obras de Dios. Que nuestras obras sean obras iluminadas por la luz de la cruz. Que no tengamos miedo a nada. Que no nos arrodillemos ante nadie más que ante nuestro Señor Jesucristo. La luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre. Y recemos, hermanos y hermanas en la fe, por todos los hermanos que obran en la oscuridad, que están ciegos en la oscuridad, que no ven la luz de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, que no ven la luz divina de Dios Padre, enviada por nuestro Señor Jesucristo, que están perdidos, que obran insensata, ignorante, inconsciente, malvadamente, muchas veces, tentados por Satanás para apartarles de la luz y del camino de la vida eterna que nos va a conceder Dios Padre si creemos, si le amamos, si pedimos con toda nuestra fuerza que la luz nos ilumine, nos llene, nos proteja y nos guíe en el camino de este mundo material al mundo espiritual, al lado de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre. Hermanos y hermanas en la fe, recemos por estos hermanos que están perdidos, que están en la oscuridad, que están envueltos en la maldad y que obran iniquidad. Recemos para que la luz de nuestro Señor Jesucristo, en algún momento de su vida material, les ilumine y puedan volver con nosotros al camino. Que la Cruz Santa sea nuestra luz, que la Cruz Santa sea mi luz, Cruz Santa, sit mi lux, y que nunca Satanás sea mi guía, nunca un dragón, sit mi dux.